Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día y comenzamos con lo relacionado a la información de interés general relacionada al vecino estado de Tlaxcala. Y es que, bueno, pues emite cese a recomendaciones durante para lo que serán las vacaciones de este verano. A fin de garantizar la llegada segura a sus destinos durante la temporada vacacional de verano, la Secretaría de Salud, a través del Programa de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes, emite algunas recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes viales. Abel Paredes Hernández, responsable de la estrategia estatal, detalló lo que se debe hacer antes de salir a carretera. Revisar los niveles de líquidos, sean adecuados, nivel de aceite, aceite de motor, de dirección. Revisar lo que son las luces bajas, altas, direccionales. Revisar la presión de las llantas, que estén en buen estado. Contar con una llanta de refacción. Ya en trayecto, los automovilistas deben respetar y tomar en cuenta los señalamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No exceder los límites de velocidad, cuidar la distancia con el vehículo de adelante. La mayor causa de accidentes son por alcance. Entonces, tener en cuenta eso, respetar la señalética, si es de preferencia manejar durante el día, principalmente. Utilizar cinturón de seguridad, tanto el conductor como los acompañantes. Además, la importancia del uso del casco de seguridad para los motociclistas. Por otro lado, llegará Feria del Empleo a Ixtacuizcla de este 26 de julio con aproximadamente 300 vacantes. Para las personas que estén en busca de un empleo y que vivan en el municipio de Ixtacuixtla, el próximo 26 de julio se realizará una feria del empleo en el auditorio de la comunidad de San Diego Xocoyucan. Va a haber 200 vacantes, están participando 11 empresas, va a participar seguramente dos o tres empresas más, que vamos a subir seguramente a 300 vacantes, donde nuestra mayor finalidad de las ferias del empleo no es subir el número de vacantes, sino es ser eficientes en la colocación. Nosotros estamos en una eficiencia del 10.1% comparado con el año pasado, ya rebasamos la meta. El año pasado fueron 367 empleos formales y hoy estamos alrededor de ya 400 empleos formales en cuatro ferias. Luis Vargas González, coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, señaló que estas acciones son parte del impulso a uno de los principales ejes de desarrollo que el gobernador Marco Mena estableció en el Plan Estatal de Desarrollo, el empleo. Tenemos que seguir enfocándonos en ese sentido del empleo, pero también sumado con la capacitación y el desarrollo comunitario, para que las bases de la sociedad en el desarrollo comunitario también tengan oportunidades de un empleo digno y mejor pagado. Principalmente, ¿de dónde serán estas empresas que buscarán los vacantes? Del entorno de lo que es Ixtacuixtla, Nopalucan, toda esa región es donde van a ser las empresas, ¿eh? Un día antes se realizará el taller para buscadores de empleo, en el que podrán aprender a redactar el currículum vitae o llenar una solicitud de empleo, entre otros aspectos. Por otro lado, inaugura diputada del Distrito 14 Copa de Fútbol en la Unidad Deportiva de Nativitas. Este fin de semana, la diputada Sandra Corona Padilla, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso del Estado de Tlaxcala, inauguró la Copa de Fútbol del Distrito 14 en la Unidad Deportiva del municipio de Nativitas, en donde se dieron cita a aficionados de este deporte provenientes de los municipios pertenecientes al distrito que representa, conformado por Huatzinco, Zacualpan, Tetlaclauca, Texoloc, Nativitas, Teacalco, San José Teacalco, Santa Anita Nopalucan y Tepetitla de Lardizábal. La Copa de Fútbol se llevará a cabo del 15 de julio al 6 de agosto, donde el equipo ganador se le premiará con 10 mil pesos en cada una de las categorías varonil y femenil, y al segundo lugar con 5 mil pesos también en cada categoría. Cambiando de información y de región,
Decomisan en Texmelucan 35 mil litros de combustible ilícito. Este domingo, policías municipales fueron alertados de que cerca de 20 personas armadas con palos y tubos, palas, intentaban sacar un camión atascado en una zanja en la Junta Auxiliar de San Baltasar Temascalac, perteneciente a San Martín Texmelucan, ante lo cual se trasladaron hasta el lugar y aunque la veintena de personas los trataron de amedrentar, los uniformados rodearon la pesada unidad, la cual trasladaba 35 mil litros de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita y solicitaron el apoyo de seguridad física de Pemex para poner el camión a disposición de la autoridad correspondiente. Por otro lado, en más de la información, dentro de aquella zona muere trabajador al ahogarse en Parque Recreativo de Texmelucan. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la tarde de este sábado tras caer de una lancha en la laguna que se encuentra al interior del parque denominado Ojo de Agua en el municipio de San Martín Texmelucan. Según el reporte del Cuerpo de Emergencias, poco después de mediodía una llamada alertó sobre los hechos, generando la movilización de personal de Cruz Roja, de servicios prehospitalarios, de Protección Civil y bomberos, quienes se trasladaron hasta la zona, pero fueron buzos quienes lograron rescatar ya solo el cuerpo inerte de quien se cree era trabajador del parque recreativo. Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para efectuar el levantamiento del cadáver del joven, que aparentemente era originario de Santa Catarina, Huehuetzacoalco. Lamentable el hecho el generado durante este fin de semana. Por otro lado, Texmelucan será sede del 26 Festival del Chile en Nogada y realizará la 13ª Feria del Chile Poblano. Con una producción de 4 toneladas de chile poblano, San Martín Texmelucan participa en la temporada de chiles en Nogada, que inició formalmente este 17 de julio y finaliza el próximo 15 de septiembre, y de la que el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez resaltó que San Rafael Tlanalapan es una de las juntas auxiliares con mayor producción de chiles poblanos en la entidad, misma que se ha vuelto toda una tradición con los diversos platillos típicos en los que es empleado. Por su parte, la regidora de Turismo, Graciela Reyes Islas, señaló que el próximo 27 de agosto Texmelucan será sede de la 26 Festival del Chile en Nogada en su 19ª edición estatal en la exhacienda de San Cristóbal Polaxtla, en donde se comercializará el platillo tradicional, además de contar con la participación de expositores de la región texmeluquense que presentarán variedad de productos en espera de vender 6.000 chiles debidamente condimentados y la participación de más de 5.000 personas. Asimismo, el presidente auxiliar de Tlanalapan, Gerardo Sánchez García, invitó a la 13ª Feria del Chile Poblano, que se realizará el 26 y 27 de agosto en aquella comunidad, dentro del marco del 8º Festival Calpulli Texmocal. Pues ahí la información para que usted pues vaya tomando en cuenta pues ya esta temporada de este tradicional platillo poblano del chile en nogada, y que bueno, pues de igual manera tiene diferentes opciones a las cuales pues bueno usted puede asistir con toda su familia. Pues ahí próximamente, dentro de estas diferentes opciones, próximamente en nuestras siguientes emisiones le iremos dando a conocer. Sin embargo, pues le adelanto que está Domingo Arenas, está Huejotzingo, está San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan y bueno, en este caso, como le acabamos de mencionar, San Rafael Tlanalapan y propiamente el municipio de San Martín Texmelucan, entre muchos otros lugares. Así es que váyase preparando para esta temporada de chiles en nogada. Por el momento, esta ha sido toda la información de este primer bloque, pero le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información después de este pequeño corte comercial.
con la finalidad de que los jóvenes experimenten el esfuerzo que supone hacerse cargo de un bebé en la realidad y con ello concientizarlos sobre la prevención del embarazo a temprana edad. El Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, que dirige María del Carmen Rodríguez Vega, lleva a cabo un taller de prevención del embarazo en adolescentes con alumnos de primero y segundo año del Bachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la cabecera municipal, a quienes mediante una encuesta se les selecciona y se les entrega un bebé electrónico junto con varios accesorios durante una semana para que vivan la experiencia de conocer sobre el compromiso que implica y requiere el cuidado de tiempo completo de un bebé. El taller con cada bloque de alumnos, del que padres de familia y directivos son informados, concluye con una encuesta final a los alumnos participantes, así como con una plática en general para la prevención de embarazos no deseados. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Continuamos con este segundo bloque de información en este espacio de noticias al día, y es que asaltan a trabajadores de Coronango y los despojan de 118 mil pesos. Los hechos ocurrieron después de que empleados del Ayuntamiento de Santa María Coronango retiraran dinero en efectivo de una sucursal bancaria ubicada en el Centro Comercial Cruz del Sur y abordaron la unidad con logotipos de la actual administración, pero a la altura de un fraccionamiento ubicado atrás de Plaza San Diego, un vehículo tipo Pointer le cerró el paso y tres sujetos con armas de fuego los obligaron a descender, haciéndose de 118 mil pesos que habían retirado los trabajadores de Coronango, así como de la unidad, para huir en ambos vehículos. Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula y Coronango montaron un operativo para tratar de dar con los delincuentes. Sin embargo, solo pudieron hallar la camioneta que fue abandonada por los sujetos, por lo que los agraviados acudieron a la Fiscalía General del Estado a denunciar el robo del dinero. Pues ahí esta situación también generada durante estos días allá en la zona de Coronango. Por otro lado, Policía Federal localiza tomas clandestinas en terrenos de cultivo de xoxtla, tras una denuncia de los habitantes de San Miguel Xoxtla, quienes observaron a gente armada extrayendo combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos, Pemex. Elementos de la Policía Federal, personal de seguridad física de Pemex y la Policía Municipal realizaron un operativo entre campos de cultivo ubicados cerca de Camino Nacional y Camino a Tlaltenango, donde fueron localizadas dos tomas clandestinas, las cuales, tras una inspección en la zona y sin que se lograra el aseguramiento de ninguna persona, personal de seguridad física de la paraestatal procedió a sellar ambas tomas. En una más de las notas, apadrina Francisco Meneses Muñoz a egresados del Jardín de Niños Xochiquetzali y de la Telesecundaria Domingo Arenas. Este lunes, el presidente municipal de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, en compañía de su esposa María del Carmen Rodríguez Vega, presidenta del Sistema Municipal DIF, integrantes del ayuntamiento que encabeza y directivos, presenció como padrino de generación 2014-2017 la clausura de los pequeños del Jardín de Niños Xochiquetzali, a quienes les otorgó mochilas con diversos diseños y con la finalidad de que las utilicen en su siguiente etapa de su formación académica. Padres de familia, por favor, continúen con esos estudios con los muchachos, continúen dando ese apoyo, porque de verdad que para nosotros es muy grato poder tener distintos profesionistas día a día dentro de nuestra comunidad, saber que sí podemos, si nos esforzamos, si ponemos ese granito de arena, cosa que han hecho ustedes, no solamente en el tema de los alumnos. Agradezco enormemente a los padres de familia, a los distintos padres de familia que incluso algunos ya no están sus hijos cursando en este ciclo escolar,
pero que han puesto ese granito de arena para que la institución pueda ser una institución fuerte, pueda ser una institución sólida y que, bueno, tenga la calidad necesaria para que los alumnos puedan recibir una educación de manera formal. También agradezco ahora mismo, en base a lo que están comunicando, agradezco al doctor Javier la participación y el apoyo que pone también para las protecciones. Señorita Fabiola, por favor, haga un extenso reconocimiento de mi parte. No pudo venir el doctor Javier, pero un reconocimiento de manera personal, reconocimiento a cada uno de los padres de familia, porque también gracias a su aportación y apoyo hemos hecho distintas acciones dentro de esta comunidad y dentro de esto, de esta institución. Asimismo, durante la graduación de los jóvenes de la telesecundaria Domingo Arenas, ubicada en la colonia San Agustín Chahuac, el presidente municipal, comprometido en apoyar a las instituciones educativas de Domingo Arenas con las herramientas que faciliten el desempeño de los alumnos, así como de sus directivos, hizo entrega de un equipo de cómputo al comité de la institución, al tiempo en que felicitó a los jóvenes padres de familia y a los directivos por el esfuerzo realizado para culminar una etapa más, y exhortó a los graduados a continuar estudiando. Felicitar a los alumnos que hoy se gradúan, agradecer a los padres de familia la aportación y los apoyos constantes que tienen para que este tipo de evento salga reluciente, y aparte también reconocer el esfuerzo de los profesores. Obviamente el personal docente siempre es muy importante, gracias maestra, profesores, porque pues bueno, aquí es donde se ve reflejado el esfuerzo que hacen día a día con los muchachos que ahora se graduan. Muchas felicidades a los muchachos también que se están graduando, un aplauso para ellos, las felicitaciones para ellos, enhorabuena. Y pues bueno, también confiamos en que puedan continuar con sus estudios a través de los padres de familia. Hacemos esa petición, que hagan ese esfuerzo, porque pues bueno, nos da gusto tener en la comunidad a muchos profesionistas actualmente. De verdad, eso sí, eso es muy importante, y eso pues les va a dejar una mejor calidad de vida. No dejen de estudiar. Enhorabuena para todos, para los padres de familia, para el personal docente. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Cambiando de información, aumenta el tráfico de pasajeros en aeropuerto de Huejotzingo. Las terminales aéreas de la red de aeropuertos y servicios auxiliares ASA incrementó en el primer semestre de 2017 el flujo de pasajeros 4.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, al registrar 1.299.910 viajeros, con lo cual el aeropuerto Hermano Cerdán en Huejotzingo obtuvo el primer lugar en crecimiento de tráfico de pasajeros y segundo en movilidad de carga, mientras que Tehuacán registra el segundo lugar en movilidad de pasajeros dentro de la evaluación del primer semestre. Asimismo, la lista de terminales aéreas que mayor incremento sostuvieron en el tráfico de pasajeros del primer semestre es encabezada por Puebla con el 34.7%, seguida de Tehuacán con el 30.8%, Puerto Escondido con el 28% y Uruapan con el 24.2%, entre otros. Y ya para ir finalizando con la información dentro de este segundo bloque de noticias, finaliza temporada de la Liga Regional de Básquetbol en Huejotzingo. Este domingo se llevaron a cabo en la Unidad Deportiva de Servicios Integrales San Miguel, ubicada en Huejotzingo, los encuentros de la final de la Liga Regional de Básquetbol en sus diversas categorías. Que sea una inversión histórica aquí en este lugar que se denomina Unidad Deportiva de San Miguel Huejotzingo. Muchas gracias por su confianza, gracias por seguir participando en esta Liga Regional de Básquetbol. Y por último, los invito a que sigan practicando deporte, sigan realizando, sigan impulsando la medicina preventiva más importante que puede tener el ser humano, que es la práctica de cualquier deporte, porque previene enfermedades cardiovasculares, previene principalmente vicios y adicciones, y es lo mejor que le podemos heredar a estos niños. Con eso.
esta nota relacionada al deporte en el municipio de Huajotzin. Nosotros finalizamos esta emisión de este pues lunes ya 17 de julio de 2017, invitándolo a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no deje de seguirnos en redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook y en YouTube principalmente como Garco Producciones. Ahí usted podrá conocer una mayor información, una amplia información correspondiente a lo estatal, a lo regional, a lo nacional, incluso internacional. Así es que síganos en nuestras redes sociales y por supuesto no se olvide de visitar www.huejotzingotravel.com, en donde podrá conocer la información y por supuesto algunos de los negocios y servicios dentro de Huejotzingo, así como de las diferentes actividades que se realizan de manera gratuita dentro de la ciudad, para que bueno pues usted conozca, asista a las diferentes actividades que se realizan principalmente dentro de la explanada municipal, en la explanada Fray Juan de Alameda del municipio de Huejotzingo. Así es que no deje de visitar huejotzingotravel.com, porque de igual manera pues se vienen varias actividades, varias fiestas dentro de la cabecera municipal, y por supuesto ahí usted podrá conocer más al respecto. Por lo pronto, esto ha sido todo en esta ocasión dentro de la emisión de este lunes de Noticias al Día. Pásala muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión.